Muchas veces, encontrar la meta de un problema matemático se considera un reto difícil de resolver. No tener clara la respuesta solicitada o el camino que conduce a ella deriva en actuaciones alocadas que acarrean el error y rechazo hacia otras actividades de este tipo. La aplicación de una simple estrategia y el dominio de algunos conceptos numéricos básicos multiplican espectacularmente las posibilidades de éxito. Aquí se concreta ese método en 5 momentos o etapas. La primera y más importante acción para afrontar la cuestión pasa por la lectura detenida del enunciado hasta entenderlo en toda su extensión. Puede resultar interesante la representación del problema con ayuda de un sencillo diagrama. Solo entonces podremos establecer con seguridad qué se pide y con qué datos de partida se cuenta. Los enunciados no aportan de forma evidente todos los elementos necesarios para alcanzar la solución a la cuestión planteada, pero sí aquellos que, combinados con las herramientas numéricas adecuadas, permiten alcanzar las metas intermedias imprescindibles. Es esencial, en consecuencia, identificar los datos que se especifican, las incógnitas inherentes a esas submetas que es preciso desvelar y los algoritmos de cálculo que conducen a ellas. Esto es, fórmulas, teoremas y operaciones a desarrollar. Establecido y revisado el plan de actuación, procede pasar a la ejecución práctica de las operaciones previstas para calcular las incógnitas intermedias y las soluciones finales. Conviene estimar siempre la coherencia de los resultados obtenidos y especificar la unidad que cada cifra representa.